estos debates de fútbol, soy Alan y hoy voy a hablarles de un lindo debate que viene de hace unos cuantos años. ¿Quién es el mejor técnico en la historia del fútbol argentino? Uno se transformó en el entrenador más exitoso de Boca, el otro disfruta de ser el mejor técnico en la historia de River. Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo tienen más puntos en común que diferencias, pero ambos dejaron su huella en los clubes más importantes del fútbol argentino. Iniciando con este debate, quiero empezar hablando de la época como jugador de estos dos cracks. Carlos Bianchi era un goleador nato, debutó en el año 1967 con 18 años defendiendo la camiseta de Vélez, club donde se convirtió en ídolo a base de sus goles, siendo el máximo goleador en toda su historia. Durante sus 17 años de carrera, Bianchi aportó su calidad en 4 equipos distintos y en la selección argentina. Disputó 583 partidos, donde convirtió 410 goles, una muy buena efectividad goleadora, con un promedio de 0,70, casi un gol por partido. Ahí va Bianchi, marcaba el 2, viene Bianchi, atención, pasa el ataque, puede ser, si le pega, vamos a ver si le pega, pero Bianchi, ¡gol! ¡Gol! ¡Fue Bianchi! Viene para el uno, Platense 0, que escapó, solo Carlos Bianchi, 1-0. Pero fue prácticamente solo, dejó en el camino los dos paneros centrales adversarios y ante la salida de Villasuto, con toque corto, aceleró la conquista para ver que los últimos 5 minutos fue considerado el segundo goleador histórico argentino, solo detrás de Lionel Messi, y el cuarto máximo goleador en toda la historia de Argentina, detrás de Messi, Di Stéfano y Sergio Kun Agüero. Pero a pesar de su gran habilidad y facilidad para meter goles, en sus 17 años de profesional solo pudo conseguir un título, que fue en el Torneo Nacional de 1968 con Vélez. A diferencia de la gran cantidad de títulos que tiene en su vitrina el muñeco Gallardo. Marcelo Gallardo se desempeñaba como enganche con una gran visión e inteligencia para que la pelota termine dentro de la red. Debutó también a sus 18 años, pero en 1992, en el equipo de sus sueños y de su corazón, River Plate, hasta su retiro en el 2008 con la camiseta de Nacional de Uruguay. Jugó en 5 equipos distintos y en la selección argentina, disputando 564 partidos con la suma de 123 goles, logrando en su historial 16 títulos como jugador profesional. Arriba no, prefiere por abajo para Montenegro, entró Montenegro al área, la tiene Montenegro, va el cuerpo, la suelta para Gallardo, se perfiló, le va a pegar, tiró Gallardo. ¡Gol! Con esto podemos sacar como conclusión que en su época como jugadores, el Virrey le ganó por mucha diferencia en cuanto a goles marcados, batiendo una buena cantidad de récords, pero el muñeco, además de que jugaba en otra posición de la cancha, que por lo general no hace tantos goles como un 9, le sacó bastante diferencia en cuanto a títulos ganados. Son distintas épocas, muy difícil decir Bianchi o Gallardo. Por el lado de la dirección técnica, Carlos Bianchi empezó su carrera como entrenador de fútbol en Francia, en el club donde se retiró como futbolista profesional, el Stade de Reims. Hola, señor Francis. Y que rápidamente, luego de retirarse, 6 meses después, se puso el saco y empezó a dirigir en 1984, con sus 35 años. Estuvo 4 años, dirigió también un año al Niza del mismo país, para luego, en 1993, irse a su club, Vélez, donde además de ganar muchísimos títulos, hizo historia obteniendo la única Copa Libertadores del Fortín en toda su historia y la Copa Intercontinental contra nada más y nada menos que el Milan. ¡Se acabó! ¡Vélez! ¡Campeón del mundo, Vélez! ¡Campeón intercontinental! 1994 por Trota, por Azad, por Chilaver, por Pompey, por Flores, por Bianchi. ¡Vélez campeón del mundo! Pero su paso, por el que será recordado por siempre, fue en Boca Juniors, donde ganó 3 Libertadores, la mitad de Libertadores que tiene Boca, y 2 Copas Intercontinentales, frente al poderoso Real Madrid de los Galácticos y nuevamente contra el Milan. ¡Boca campeón intercontinental! ¡Boca es campeón del mundo! ¡Boca y la gloria! ¡Boca y el título! ¡Boca y el mundo! ¡Inmensa alegría! El equipo de Carlos Bianchi,
En Boca hizo todos los experimentos que pudo. Ganó partidos que daban por perdidos antes de jugarlos, levantó trofeos una y otra vez, convirtiendo a sus jugadores en estrellas y a sus rivales invencibles en vencidos. Sus números lo dicen todo. 4 torneos locales, 2 copas intercontinentales, 3 Libertadores, 392 partidos dirigidos, 202 ganados, 110 empatados y solamente 81 perdidos. Luego se tomó 7 años de descanso tras un frustrante paso por el Atlético de Madrid, donde duró nada más que un año, para volver a Boca en el año 2013 y retirarse definitivamente como entrenador y del fútbol en 2014. Cerró su ciclo como entrenador dirigiendo 23 años en 7 equipos distintos, con 847 partidos, de los cuales 390 ganó, 248 empató y perdió 209 partidos, consiguiendo 15 títulos totales, con 8 copas internacionales, de las cuales puede presumir que tiene 4 Libertadores y 3 Intercontinentales, siendo el único técnico argentino en conseguirlo en la historia. ¿El entrenador sigue vivo? ¿Yo? Sí. Y hoy está durmiendo la siesta. ¿Cuándo se va a despertar? No si sa, no lo sé. Pasando ahora con Marcelo Gallardo, se inició como director técnico en 2011 y que, al igual que el Virrey, comenzó con 35 años y en el club donde se retiró, en Nacional de Uruguay. Exactamente igual que Bianchi, se retiró con 35 años y comenzó su carrera como entrenador el mismo año. Estuvo en Uruguay una temporada, consiguiendo un torneo local. Se va a terminar, terminó. Nacional es campeón uruguayo, señoras y señores. Nacional, bicampeón del fútbol charrúa. Con el grito de Gallardo, contenido, arriba. Claro, hacía un año estaba dentro de la cancha jugando. Hacía un año estaba definiendo contra Defensor. Hacía un año Jorge Muñoz le hacía la última nota como futbolista en una tardecita similar a esta. Este año de vaivenes, de ganar la apertura, de no poder en el clausura, pero de ganar esta final, llena de satisfacción al técnico argentino. El primer título de los muchos que conseguiría años posteriores y va a seguir consiguiendo. Se tomó 2 años para capacitarse mejor como entrenador, para luego, en 2014, tomar el difícil desafío de ir a River Plate. La mejor decisión que pudo tomar el club millonario, ya que contrató a un entrenador sin experiencia que le está dando una de las mejores alegrías de toda su historia y de vivir el mejor presente posible, llenándolo de gloria a base de una seguidilla de 10 títulos seguidos en solo 5 años. Muy destacado por darle a River 7 copas internacionales y de alcanzar los 12 títulos totales. Es increíble cómo Gallardo le dio a River más de la mitad de títulos internacionales que el millonario había conseguido en toda su historia. Hasta el día de la fecha, en estos 6 años lleva 294 partidos, con 154 ganados, 81 empatados y 59 perdidos. Donde en estos años cosecha 12 títulos totales como entrenador, 11 con River Plate y 1 con Nacional de Uruguay. ¡Se terminó el partido, señoras y señores! ¡River campeón! ¡Ahí lo saluda Piti Martínez, al técnico de Boca! ¡River campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Aquí en el Bernabéu! ¡Señoras y señores! ¡River acaba de ganar la Boca en una final histórica! ¡Histórica porque fue entre los dos grandes del fútbol argentino! ¡Histórica por todo lo que ha pasado hasta llegar aquí a España! ¡Histórica porque River se consagra ante Boca en esta Copa Internacional! ¡River 3, Boca 1, River campeón! Gallardo tiene para escribir enciclopedias en sus logros internacionales. Como conclusión, podemos considerar que Bianchi y Gallardo tienen en común que los dos debutaron como futbolistas a los 18 años, además de pasar por el Paris Saint-Germain de Francia y coincidir en la edad que empezaron a dirigir, ambos con 34 años. Luego de retirarse como futbolistas, solo esperaron un par de meses para ponerse el saco de entrenador y empezar a dirigir. Pero la diferencia es que Bianchi le lleva 4 títulos a Gallardo y podrá alardear por siempre que ganó 4 Libertadores y 3 Intercontinentales a grandísimos equipos como el Real Madrid de los Galácticos y el Milan.
Aunque Gallardo le quedan varios años más de carrera para poder llevar a River a lo más alto e igualar esa marca que parece inalcanzable del Virrey. Para finalizar con este podcast, les quería preguntar, después de todo esto que les comenté el día de hoy, para ustedes, ¿quién es el mejor técnico de la historia del fútbol argentino? ¿Creen que Gallardo podrá alcanzar o superar a Bianchi? ¿O Bianchi es inalcanzable? Déjame tu opinión escribiéndome en mi Instagram, @debatesdefutbol1, y que se forme el debate. Con eso nos despedimos. Esto fue Debates de Fútbol.